Creo que el equipo ha sido superior a la Almería en todo momento. La Almería ha chutado dos veces a puerta, ha sido efectivo al 100%. Y nosotros no hemos tenido ese grado de efectividad, ¿no? Entonces, cuando tú eres superior al equipo rival, cuando en un momento determinado, pues yo creo que hemos dispuesto de muchísimas ocasiones de gol y el equipo contrario en dos opciones que ganó un partido, tienes que sacar conclusiones positivas y negativas, ¿no? Es muy difícil sacar conclusiones positivas a la altura de la competición en la que estamos y de la situación en la que estamos, ¿no? Pero yo como entrenador tengo que tener ese punto de objetividad que no puedo perder, ¿no? Por lo tanto, me quedo con que hoy hemos sido superiores al rival. Me quedo con que nos ha faltado efectividad de cara a puerta. Y vuelvo a repetir, me parece un partido que se han dado todos los condicionantes para calificarlo como surrealista, ¿no? Me parece un resultado completamente injusto. Vosotros me conocéis y soy una persona muy crítica, autocrítica y crítica en general, e intento ser transparente, pero hoy creo que la suerte no ha estado de nuestro lado, ¿no? Yo no soy una persona que tampoco me gusta apelar mucho a la suerte, pero realmente, vuelvo a repetir lo que he dicho anteriormente, de 1000 partidos que jugamos, solo perdemos el de hoy en el mismo contexto y en las mismas circunstancias. ¿Sí? Estoy completamente de acuerdo que en los tres últimos partidos hemos sido merecedores de conseguir la victoria, ¿no? Pero cuando eso no sucede, pues realmente tienes que analizar, ¿no? Y yo hoy lo achaco a una falta de efectividad de cara a puerta, ¿no? Y no solo hoy, el otro día tuvimos una opción clara de 2-1, que no fuimos capaces de nada de usarla. En caso contra el Villarreal, a pesar de haber empatado de la forma que empatamos, en caso hemos encajado 4 goles en los dos últimos partidos, 3 de ellos de penalti. Tuvimos también una ocasión para 3-2, nos falta un poquito de efectividad y evidentemente esa efectividad pasa una vez más, en una jornada más hemos visto puerto, pero no somos capaces de mantener la portería cero, ¿no? Por lo tanto, si te falta efectividad y el equipo contrario en una ocasión y media, porque es que en jugadas es un gol, pero en penalti que llegan y te la meten, pues realmente se te queda la cara que se nos ha quedado a todos, ¿no? Es siendo superior a un equipo importante dentro de lo que es la categoría, con un objetivo claro que es el ascenso, pues siendo superior no te llevas el partido. El vestuario está muy jodido, porque la palabra que impregna lo que se siente en el vestuario es impotencia, porque cuando realmente te has mostrado superior al equipo contrario, cuando has hecho prácticamente todo, no todo, porque si no hubiéramos ganado, eso es evidente, ¿no? Pero, y te encuentras un castigo tan duro como el que hoy hemos recibido, porque en las dos jornadas anteriores, estoy de acuerdo con lo que comentaba el compañero anteriormente, ¿no? Hemos sido merecedores de algo más que 2 puntos. Pero hoy perder un partido en casa ante nuestra afición, con la necesidad que teníamos, con las ganas de agarrar a esas 9.000 y pico personas que han venido al campo y han intentado arropar al equipo, pues realmente el vestuario hoy era un drama, ¿no? Porque se vivía la impotencia de un castigo muy duro y de no obtener el premio que yo creo que merecíamos. ¿Tú te sientes con fuerza, capacitado, con ánimo para revertir la situación? Yo me siento con más fuerza que nunca, me siento animado. Hoy es un día duro para todos, pero mañana nos levantaremos y seguiremos trabajando. No tengo ninguna duda de que revertiremos la situación en la que estamos. Y en ningún momento soy una persona fuerte, una persona de retos, una persona que en los momentos complicados se crece más que nunca y siempre he sido así, no voy a dejar de serlo ahora, ¿no? Estoy plenamente convencido que esto se le va a dar la vuelta,
porque con toda la gente con la que estoy rodeada me transmite esa confianza para poder pensar eso. Y sé que es un momento complicado, es un momento de que a nuestra afición, sobre todo, estamos dolidos por eso, ¿no? Porque en los partidos que hemos disputado en casa no hemos podido conseguir ninguna victoria, nuestra afición se merece algo más, ¿no? Pero estoy con más fuerza que nunca, con más ilusión que nunca y con ganas de que llegue mañana ya para empezar a trabajar e intentar que llegue el partido de Madrid-Castilla y sacarlo adelante y empezar a revertir esta situación. Yo solo pienso que vamos a ganar. Yo estoy convencido de que vamos a ganar. Entonces, todas las suposiciones negativas me las hago porque soy una persona optimista y soy una persona que lo que digo lo siento, ¿no? Estoy plenamente convencido de que vamos a trabajar de la forma que tenemos que trabajar, a pesar de las dificultades, como estás comentando, que podemos tener de cara al partido siguiente. Pero lo único que me pasa por la cabeza es conseguir la victoria. Por lo tanto, entrar en cualquier cosa que pueda suceder, si eso no es así, no pasa por mi cabeza ahora porque no es algo que contemple. Sí, buenas tardes. Me gustaría recordar el propio Hernán, como le he dicho, la posición del futbolista que ha movido durante la temporada. En segundo lugar, ¿qué le parece que lo que se ha tomado con el equipo de como en otras ocasiones no lo ha hecho con Ramos? Bueno, respecto, no me gusta individualizar, pero entiendo la pregunta y la voy a contestar. El tema de Hernán es un club que venía trabajando muy bien. Lo hemos dicho desde el principio, en este caso yo como entrenador, de que todos tendrían en su momento, que tendría que saber esperar y no bajar la guardia nunca. Y viene trabajando muy bien, pero esta es su oportunidad en los minutos que dispuso en Barcelona en un partido complicado, donde salió y demostró la madurez que se necesita dentro de esta categoría para afrontar un partido de la forma que lo hizo. Y hoy realmente pues, creo que ha estado a un buen nivel, ¿no? Dentro de lo que requería su rol en el equipo, ha estado en un nivel más aceptable y estoy contento con su actuación, ¿no? Respecto al tema de Quique y anteriormente en otras ocasiones, como usted comenta, con Barbosa y eso, la afición es la que manda, la afición tiene el poder, la afición está en su pleno derecho de poder expresarse de la forma que considera oportuna. Así que es verdad que yo focalizar en una persona lo que hoy ha pasado en el terreno de juego, pues realmente me parece injusto. Creo que Quique es un jugador que realmente pues, ha intentado hacerlo lo mejor posible, como todos los jugadores que han en el campo. Hay errores que pueden tener una trascendencia mayor o menor, pero vuelvo a repetir, respeto absolutamente lo que la afición expresa, pero también respaldo absolutamente a mi jugador. Gracias.